La Comunitat Valenciana és l'autonomia amb menor índex de satisfacció laboral. Només un 64% dels valencians estan contents amb la seva feina. José Luis Torró nomenat secretari autonòmic de comunicació en substitució de Lola Johnson. Mariano Rajoy i Pedro Sánchez coincideixen que el referèndum sobiranista que planteja Catalunya és il·legal. L'IBEX 35 ha tancat la sessió d'este dilluns amb un retrocés del 0,08%. Muy buenas, señoras y señores. Bienvenidos una jornada más a la cita que diariamente mantenemos con la información. Abrimos la página más cercana a usted, haciéndonos eco del estudio Randstad Work Monitor, realizado por la empresa de recursos humanos, en el que se demuestra que el 64% de los trabajadores de la Comunidad Valenciana se siente satisfecho con su empleo. El 64% de los trabajadores de la Comunidad Valenciana se muestra satisfecho con su empleo, lo que la sitúa en la autonomía con menor índice de satisfacción laboral de España, según el informe de Randstad Work Monitor del segundo trimestre. El informe, realizado en 32 países a través de más de 15.000 entrevistas, concluye que el 72% de los españoles se muestra satisfecho con su actual empleo, frente al 28% que no se siente contento con su trabajo. El nivel de satisfacción con el empleo ha crecido 3 puntos en España respecto al mismo periodo de 2013 y 2 puntos en relación a las cifras de 2012, cuando el nivel de satisfacción era del 70%. De acuerdo con los resultados de este informe, los hombres se muestran ligeramente más satisfechos que las mujeres, con un 73% de las respuestas favorables frente al 71% de ellas. Por comunidades autónomas, el País Vasco concentra el mayor número de trabajadores satisfechos con su empleo, con un 86%, cifra 14 puntos superior a la media nacional. Le siguen Aragón y Castilla-La Mancha. Por el contrario, las regiones con menor número de trabajadores satisfechos con su empleo actual son la Comunidad Valenciana, con el 64%, y Andalucía, con un 69%. Frente a los tiempos de renovación que parece recorrer el PSOE, a nivel regional, el portavoz del Partido Popular en les Corts Valencianes, Jorge Bellver, ha manifestado que el PSOE ha puesto la regeneración en manos de un dinosaurio, en alusión al secretario del PSPB PSOE, Ximo Puig. El síndic del Grupo Parlamentario Popular en les Corts, Jorge Bellver, ha denunciado que el PSOE ha puesto la regeneración en manos de un auténtico dinosaurio como es Ximo Puig, que lleva en política más de 30 años. Puig y regeneración son conceptos imposibles de unir, ha asegurado el portavoz, quien ha añadido que cuando Naranjito no existía, el secretario general de los socialistas valencianos ya estaba en política. Resulta muy poco creíble que el PSPV y ahora el PSOE se atrevan a hablar de regeneración cuando Puig ya formó parte del gobierno de Joan Lerma y prácticamente todos los valencianos en la nueva ejecutiva han formado parte de los diferentes gobiernos socialistas en la comunidad y en España, ha manifestado Bellver en un comunicado. Asimismo, ha denunciado las contradicciones del líder socialista que ampara y justifica a su secretario de organización, José Manuel Orengo, que está imputado. El portavoz del Grupo Popular en les Corts ha denunciado también la debilidad de los socialistas valencianos frente a los grupos minoritarios y su tibieza ante los postulados claramente antivalencianos. Para Bellver, la entrada de Ximo Puig en la ejecutiva federal del PSOE no será una ventaja, sino una remora para la Comunidad Valenciana. No en vano, en todos los debates que tienen lugar en las Cortes en defensa de las señas de identidad valencianas y la financiación justa que reclama el Partido Popular, los socialistas se posicionan con los grupos minoritarios nacionalistas o se ponen de perfil en el mejor de los casos, ha concluido el portavoz general del PP en las Cortes Valencianas. Tras su nombramiento como secretario autonómico de comunicación en el Pleno del Consejo celebrado el pasado viernes, el Diario Oficial de la Comunidad Valenciana publicó ayer lunes la designación del periodista José Luis Torró en el mencionado cargo. El Diario Oficial de la Comunidad Valenciana ha publicado el nombramiento del periodista José Luis Torró como nuevo secretario autonómico de comunicación, en sustitución de Lola Johnson, que dimitió en mayo tras ser imputada en una causa abierta por los presuntos delitos de apropiación indebida, administración desleal y malversación de caudales públicos en relación con un presunto agujero económico en Radio Televisión Valenciana. El Pleno del Consejo aprobó el pasado viernes el nombramiento de Torró como nuevo secretario de Comunicación.
Torró, natural de Ontinyent, ha trabajado en diversos medios de comunicación, así fue como director de informativos del Centro de Territorial de Televisión Española en la Comunidad Valenciana y director de Mediterráneo de Castellón y de Canarias 7. También trabajó en Radio Televisión Valenciana en numerosos programas como Bon Día Comunidad Valenciana o We Debat, entre otros. Tras su participación en la reunión del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Popular celebrada en Madrid, el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, ha destacado que todos los esfuerzos que se han pedido a los ciudadanos están empezando a dar sus frutos. El presidente de la Generalitat y del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, Alberto Fabra, ha valorado el discurso del jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, sobre la evolución económica y ha asegurado que todos los esfuerzos que se han pedido a los ciudadanos y de todas las reformas que se ha hecho en el Gobierno empiezan a dar sus frutos. Fabra ha realizado estas declaraciones tras la reunión del Comité Ejecutivo Nacional del PP en Madrid, donde se ha tratado la situación actual de la formación política y las acciones a emprender en los próximos meses. También ha señalado que Rajoy ha insistido en la posición del Gobierno y del PP frente al desafío catalán y se ha mostrado preparado para escuchar a Artur Mas y defender la Constitución y el funcionamiento del Gobierno. En materia económica, la mirada del Consejo sigue puesta en Madrid y en continuar trabajando durante toda esta semana con el Gobierno para conseguir, por un lado, los 1.300 millones de euros, además de poner fecha a la reunión con el ministro Montoro. El Gobierno valenciano trabajará toda la semana con el Ejecutivo Central para conseguir los 1.300 millones de euros que reclama tras aplicar todas las medidas de eficiencia y para poner fecha a la reunión solicitada por el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, junto a los empresarios valencianos. Así lo ha indicado la portavoz del Consell, María José Catalá, en declaraciones a los medios de comunicación tras un acuerdo de colaboración para el desarrollo de actuaciones conjuntas en el ámbito de la formación profesional dual en la Comunidad Valenciana. Pues decirles que estamos en una semana muy importante. En esta semana se va a producir el próximo jueves el Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde se van a trabajar todos los planes económicos financieros planteados por las comunidades autónomas con el objetivo del cumplimiento del déficit, donde, como todos ustedes saben, la comunidad ha planteado que el Estado nos tiene que ayudar en 1.300 millones de euros, porque pensamos que todas las medidas de eficiencia ya las hemos aplicado y que ahora le corresponde al Gobierno de España responder oportunamente a la Comunidad Valenciana. Por lo tanto, nuestro modelo esta semana es negociar oportunamente con el Ministerio este Consejo de Política Fiscal y Financiera y acordar ya con ellos una reunión con los empresarios de cara al próximo presupuesto, puesto que los empresarios reivindican una mejor financiación y también más inversiones en los presupuestos para la Comunidad Valenciana en los presupuestos generales del Estado. Vamos a ver, lo que plantea el Gobierno en este momento es negociar durante toda la semana con el Ministerio el Consejo de Política Fiscal y Financiera y de forma paralela trabajar con ellos la cita de la reunión con los empresarios de forma independiente, pero sí es verdad que estamos en una semana importante en la cual el contacto con el Ministerio va a ser prácticamente diario. Durante el periodo estival se produce la mayor cantidad de desplazamientos por nuestras carreteras. De hecho, solo para el próximo mes de agosto, la DGT prevé más de 40 millones de movimientos de largo recorrido y con intención de concienciar sobre los peligros de una mala conducta al volante, víctimas de accidentes de tráfico repartirán el próximo mes folletos y alcoholímetros desechables. Víctimas de accidentes de tráfico y monitores especializados repartirán durante el mes de agosto folletos informativos y alcoholímetros desechables en estaciones de servicio de Repsol, en una campaña conjunta con Fundatraffic y FEBE para alertar de los peligros de los efectos del alcohol en la conducción. La Fundación de Apoyo a las Víctimas de Accidentes, la Federación Española de Bebidas Espirituosas y Repsol lanzaron la campaña informativa Al Volante Cero Alcohol, que comenzó ayer en la estación de servicio de esta última compañía en la Atalaya. La campaña se repetirá todos los lunes y viernes del mes de agosto en ciudades como Madrid o Alicante. La Dirección General de Tráfico prevé 40 millones de desplazamientos a lo largo del recorrido durante el mes de agosto. Esta campaña hará hincapié en otros consejos y recomendaciones relacionados con la seguridad vial, como realizar una revisión del vehículo, llevar siempre el cinturón de seguridad, usar los correspondientes sistemas de retención infantil, respetar la velocidad y no beber alcohol si se va a conducir.
Según los datos oficiales, el 43% de los conductores fallecidos en accidentes de tráfico en las carreteras españolas durante el pasado año y que fueron analizados por el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencia Forense dio positivo en alcohol, drogas o psicofármacos. De ellos, el 67,8% había ingerido alcohol. La campaña recuerda que la tasa máxima de alcohol permitida para los conductores en general es de 0,5 gramos litro para límite de sangre y 0,25 miligramos litro para aire respirado. Superar estos límites conlleva una multa de 500 euros y la pérdida de 4 puntos del carnet. Además, con la reforma de la Ley de Tráfico y Seguridad Vial, los conductores reincidentes o que dupliquen la tasa máxima permitida serán multados con 1.000 euros. Ayer se celebró en el Ayuntamiento de Elche el primer pleno tras la salida del grupo de gobierno local de la edil no adscrita, Cristina Martínez, y las consecuencias no se han hecho esperar. La oposición tumbó dos acciones urbanísticas al carecer el Partido Popular de mayoría absoluta. La pérdida de la mayoría absoluta del PP en el Ayuntamiento de Elche después de que la edil Cristina Martínez abandonara las filas populares para pasar al grupo no adscrito ha impedido al equipo de gobierno sacar adelante dos proyectos urbanísticos. Los votos en contra de esta edil, el PSOE y el Partido de Elche se han impuesto a los emitidos por los concejales del PP, por lo que el Pleno ha rechazado las dos propuestas urbanísticas. La primera hacía referencia a una modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbanística relativa a la reserva de viario en el suelo no urbanizable al noreste de la zona de Bonavista, mientras que la segunda tenía por objeto un concurso para la urbanización de la partida de Peña de las Águilas. El edil de infraestructuras y hasta hace escasas semanas, compañero de Martínez, Vicente Granero, ha asegurado que la negativa de la oposición perjudica al sector de la construcción, pues es un proyecto que está valorado en 10 millones de euros y ahora se va a ir a un cajón. En la defensa del proyecto de la Peña de las Águilas, Granero ha asegurado que se contaba con los informes favorables de los técnicos municipales para el desarrollo de espacios verdes, alcantarillado y alumbrado en la pedanía. En el debate de la primera iniciativa, la edil no adscrita, Cristina Martínez, ha afirmado que sería más responsable y urbanísticamente eficaz que el PP se centrara en la revisión exhaustiva del Plan General de Ordenación Urbanística, algo que decían que iban a hacer. La responsable de Educación de la Generalitat, María José Catalá, ha firmado el convenio con la Federación Valenciana de Municipios y Provincias que facilitará el impulso de la formación profesional dual en los diferentes municipios de la Comunidad Valenciana. Los alumnos de formación profesional dual podrán realizar prácticas formativas en los ayuntamientos de la Comunidad Valenciana. Esto es posible gracias al convenio que la consellera de Educación, María José Catalá, ha firmado con la Federación Valenciana de Municipios y Provincias. Y a través de este convenio, los ayuntamientos también podrán ser receptores de alumnos de formación profesional dual para desarrollar su estancia en el centro de trabajo, en las instalaciones, en las dependencias de los ayuntamientos de la Comunidad Valenciana. El objetivo del acuerdo es promover entre las entidades locales convenios de colaboración para el desarrollo de proyectos de FP dual. Esta propuesta se suma a los 350 convenios firmados por cerca de 100 empresas privadas que ofertan prácticas para los alumnos. Y en este caso, de sus estudiantes de formación profesional. Según un estudio realizado por el Instituto del Mediterráneo, el tráfico marítimo supone entre el 8 y el 20% de la polución atmosférica total que registra el mar Mediterráneo. El trànsit marítim suposa entre un 8 i un 20% de la contaminació atmosfèrica del litoral mediterrani, segons l'estudi fet per l'Institut de Diagnòstic Ambiental i Estudis de l'Aigua del Consell Superior d'Investigacions Científiques a Barcelona. L'estudi és un encàrrec de l'Agència Europea de Medi Ambient i compara la contaminació per emissions de vaixells en zones costeres europees entre 2008 i 2012. Segons ha explicat la investigadora principal del treball, Mar Viana, mentre que al nord d'Europa la contaminació per partícules procedent del trànsit marítim representa el 1% del total, en ciutats del sud d'Europa com Gènova aquest percentatge és del 20% i del 14% en Melilla. A Barcelona, les partícules emeses a l'aire pels vaixells que atraquen al seu port suposa el 8% del total de les partícules PM1 que floten en l'atmosfera. A més, Viana ha destacat que el trànsit marítim és una font de contaminació a tindre en compte, donat que en alguns casos el seu impacte sobre la qualitat de l'aire és considerable. D'altra banda, també s'ha observat que n'hi ha que aplicar una metodologia unificada a tota Europa per a poder tindre dades comparables. L'estudi replega el percentatge de partícules contaminades a l'aire de les ciutats.
Els vaixells emeten més partícules fines, segons ha apuntat Marviana, i per aquesta raó les xifres més altes es donen als casos de partícules de 1 i 2,5 micròmetres respectivament. Els investigadors trobaren la xifra més alta a Gènova, on els vaixells aporten un 20% del total de les partícules PM2,5. Al margen de las posibles vías de negocio que pudiera representar la implantación del nuevo centro de IKEA en Alicante, el presidente de la Confederación Empresarial de las Pymes Alicantinas, Cristóbal Navarro, ha afirmado que la apertura de la nueva tienda sería el mayor pelotazo inmobiliario del siglo. El president de la Confederació Empresarial de les Pymes Alacantines, Cristóbal Navarro, ha declarat que, malgrat el perjudici o benefici que poguera tindre la ciutat o la crítica dels xicotets comerciants que pogueren fer, tot ha sigut sobrepassat per les maniobres arreplegades al cas Brugal, donat totes les martingales del pla parcial d'Alacant i, per si fora poc, de les escoltes telefòniques enregistrades que hem tingut oportunitat d'escoltar i que no tenen cap desperdici. Al respecte, Navarro assenyala que tot això ha provocat que s'hagi reclamat la dimissió immediata dels responsables polítics d'aquesta vergonya que està donant a conèixer la nostra ciutat en tota la geografia nacional i bona part del món com un niu de corrupteles, martingales i activitats deplorables capitaneades sempre per polític. Per al president de Sepime, l'assumpte és més fàcil del que pareix. Navarro considera de que ningú estaria en contra de que IKEA poguera obrir les seues portes a Alacant si es fa d'acord als interessos dels diversos sectors. En la seva opinió, la tenda d'IKEA a Alacant tindrà una ràpida pujada i una ràpida baixada que deixarà atrapades a moltes persones víctimes d'un projecte exclusivament immobiliari i no comercial. Tras la preocupació manifestada en las Islas Canarias, la consellera de Medio Ambiente, Isabel Bonig, ha instado a su homóloga del Gobierno Central, Isabel García Tejerina, a que su ministerio proteja todo el litoral valenciano de las prospecciones. La consellera d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient, Isabel Bonig, s'ha reunit amb la ministra d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, Isabel García Tejerina, per a tractar diversos assumptes relacionats amb matèries medioambientals que afecten directament a la comunitat valenciana. Un dels temes abordats a la reunió ha estat les futures prospeccions d'hidrocarburs al litoral valencià, sobre els que la consellera Bonig ha instat al govern a que la avaluació d'impacte ambiental de les mateixes sigui negativa. Per aquest motiu, ha aportat estudis elaborats per la pròpia Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient que demostren l'impacte negatiu que aquestes prospeccions tindrien sobre l'entorn. La consellera ha destacat que també es veurien afectats tres dels parcs naturals més valuosos i emblemàtics de la comunitat, com les Columbretes, l'Albufera de València i el Massís del Montgó, en els que es generaria un dany ambiental irreparable i afectarien de manera negativa sobre tota la biodiversitat marina, especialment a les poblacions de cetacis i tortugues, a les praderes de Posidònia i als recursos pesquers. El responsable de turismo, Máximo Buch, ha declarado que el Consell garantizará la seguridad jurídica y la garantía en la oferta turística para luchar contra el intrusismo en el sector. El conseller d'Economia, Indústria, Turisme i Treball, Máximo Buch, ha declarat que un dels àmbits prioritaris als que està treballant el seu departament junt al sector turístic és en garantir la seguretat jurídica de l'activitat turística. Buch ha assenyalat que l'intrusisme al sector dels allotjaments és una de les màximes preocupacions i ha insistit en que està col·laborant per a que tota l'oferta turística de la comunitat treballi en les mateixes condicions de control de qualitat, garanties legals per a l'usuari i que s'apliquen les normes fiscals per a que no existisca l'economia submergida. L'objectiu d'aquest pla és comprovar que els apartaments turístics que se lloguen per temporada a la comunitat valenciana es troben degudament registrats d'acord a la normativa turística amb la intenció de garantir la qualitat de les seues instal·lacions i dels serveis que presten. El Centro Teatral Escalante de la Diputación Provincial de València ha comenzado los ensayos de la gran producción escénica Els Comtes de les Mil i Una Nits, con la que estrenará su 30ª temporada el próximo 30 de octubre. Sí, és una producció que celebrarà els 30 anys. Són Els Comtes de les Mil i Una Nits i tot el món coneix la història, són 300 i pico contes, nosaltres en farem uns 8 o 10 i lògicament estarà Aladí, estarà Sinbad,
estarà l'Ibaba i altres contes com aquest que estem assajant en aquest moment. És una producció gran perquè celebra els 30 anys del centre i estem en la primera setmana d'assajos i fent un resum del treball que hem fet aquesta setmana. Són 9 actors i que fan un total de 72 personatges en 72 vestuaris, n'hi ha 25 espais escènics i és una barbaritat que només es podria fer gràcies a la Diputació, lògicament. L'espectacle contempla actors, marionetes, titelles bunracus japoneses, ombres, titelles de fil, treball d'actors, treball d'humor, sobretot molt d'humor, i és un espectacle molt variat perquè durarà sobre una hora i quart i en principi anem a fer 60 representacions i esperem que funcioni bé. Tinc a Gemma Miralles, que està ajudant-me en la direcció també, tinc a Anna Garay, que és l'escenògrafa i encarregada del vestuari i totes les coses visuals, i l'equip habitual que treballem, Pasqual en el vestuari, Pablo, que ens ajuda en la direcció, i un equip molt complet i tota la gent de la sala, per supost. Bé, la temporada passada hem tingut un augment del 15% d'espectadors, més o menys, perquè ha sigut una programació molt intensa i molt bona. I es començarà a posar-se en marxa, l'estrena serà el dia 13 per escolars i el dia 30 d'octubre ja farem l'estrena oficial. Tras conseguir la soprano crevillentina Luisa Espinosa, el premio del jurado y el que concede el público en la quinta edición del Certamen Internacional de Habaneras para Solistas de Torrevieja, el alcalde de la localidad, César Augusto Asencio, y la concejal de Cultura, Loreto Mayol, han recibido a la ganadora en el ayuntamiento para felicitarla por sus dos triunfos. El alcalde César Augusto Asencio y la regidora de Cultura, Loreto Mayol, van rebre a ir per el matí a la alcaldía a la soprano crevillentina Luisa Espinosa per a felicitar-la personalment després d'haver guanyat els dos premis de la cinquena edició del Certamen Internacional d'Habaneres per a solistes realitzat a Torrevieja. Luca Espinosa, com si la coneix artísticament, va aconseguir el passat 20 de juliol el premi del jurat i el que atorga el públic i la seva veu. S'imposà a la dels quatre participants provenents d'Estats Units, València, Tolosa i Madrid. L'alcalde de Crevillent, César Augusto Asencio, va felicitar a Luisa Espinosa per l'èxit que va aconseguir al certamen de Torrevieja i per la seva carrera ascendent. En el apartado más festivo de nuestra comunitat valenciana, Ontinyent recorda a la publicació el 25 aniversari de la incorporació de la dona a la festa moracristiana. A l'acte, l'alcalde va recordar a les pioneres i pioners el temps que va destacar que si érem iguals en drets i deures, també ho havíem de ser a la festa. El 25 aniversari de la incorporació de la dona a les festes de moros i cristians d'Ontinyent protagonitzava l'acte de la publicació de les festes d'enguany, celebrat el passat dissabte a la plaça de l'Ajuntament. En un emotiu discurs, l'alcalde d'Ontinyent, Jorge Rodríguez, va recordar l'any 1989 en el qual la dona va passar a formar part del món de la festa moro-cristiana ontinyentina. La incorporació de la dona va fer d'Ontinyent un poble avançat, però sobretot un poble digne. Si homes i dones eren iguals en drets i deures, també ho havíem de ser en la festa, va afirmar l'alcalde. Jorge Rodríguez afirmava també que esta fita mostra la capacitat dels festers i festeres d'Ontinyent de visualitzar el futur i de treballar per ell, la capacitat de reinventar-se, de millorar i d'arriscar. 25 anys després, l'alcalde donava les gràcies a tots els homes i dones que ho van fer possible i molt especialment a les dones que cada any plenen els carrers per fer gran la festa. L'acte que obre les festes de moros i cristians d'Ontinyent va començar amb una desfilada des de la plaça de la Concepció, passant pel carrer Major, fins a la plaça de l'Ajuntament. Als peus del castell, l'alcalde va rebre la junta de la Societat de Festers del Santíssim Crist de l'Agonia, juntament amb els primers trons de les 24 comparses. A continuació es va produir el traspàs de poders en el que els capitans d'enguany van assumir els seus càrrecs de mans dels capitans de l'any passat. També l'ambaixador i el banderer cristià i el moro van rebre els poders dels seus predecessors. A l'acte també es va presentar el cartell anunciador de les festes de moros i cristians d'enguany, obra de l'artista catalana afincada a Ontinyent, Marta Nael, que ja penja del castell. Finalment, l'alcalde va entregar simbòlicament la clau de la ciutat al president de la Societat de Festers, Toni Morales, i es va proclamar l'inici moros i cristians de 2014 al crit de «Dames i cavallers, estem en festes». Acabamos el repaso a la actualidad más cercana a usted con un apunte taurino.
El diestro Miguel Avellán ha sido elegido como el triunfador de la Feria de Julio, mientras que Jesús Duque se ha alzado con el trofeo a la mejor faena en estos premios que tradicionalmente entrega la Diputación de Valencia. También se ha hecho mención especial al caballo Pirata. De nuestra mirada a la actualidad nacional, destacar que tras la reunión celebrada ayer entre el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el secretario general del PSOE, la mayor coincidencia a la que han llegado es a la convicción de su no a la consulta soberanista, pese a no estar de acuerdo en las formas con las que se debería atajar el desafío catalanista. Solo coinciden en que la consulta soberanista que pretende realizar el gobierno catalán en noviembre no puede ser celebrada, pero han discrepado sobre la reforma constitucional que los socialistas ven imprescindible para atajar el desafío soberanista. Y hemos coincidido en efecto en que la consulta no puede ser celebrada porque entendemos que es ilegal. Pero en todo caso, insisto, el planteamiento que yo he hecho es el planteamiento de la renovación del pacto constitucional y la renovación del modelo de convivencia territorial a través de esa reforma constitucional que alumbre lo que a mi juicio creo que es un acierto para España y es tener un Estado federal. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, se reunieron este lunes para hablar sobre la actualidad del país. Un encuentro al que, según un comunicado del Gobierno, Rajoy ha puesto toda su atención y que ha concluido por parte del presidente con los mismos argumentos que lleva repitiendo desde hace semanas: que no existen las condiciones que permitieron aprobar la Constitución del 78, algo que ha aclarado poco al líder socialista. Yo me voy con la misma sensación que llegué, y es que nosotros queremos afrontar ese proceso de modernización de la Constitución española y vamos a ver qué dice el presidente del Gobierno. Pedro Sánchez acudió a la reunión centrado en varios temas. El asunto del desempleo, uno al que le ha dado gran importancia. Y en ese sentido, la propuesta que le he hecho al presidente del Gobierno y que adelanté esta mañana en la sede del Partido Socialista es que el Gobierno plantee una política que garantice a todos aquellos parados con hijos a cargo un ingreso al mes. Sánchez se reunirá este martes con el rey Felipe VI en el Palacio de la Zarzuela. Un encuentro que se produce dos días después de resultar elegido secretario general en el Congreso Extraordinario que su partido celebró en Madrid. En una de sus primeras declaraciones, el nuevo secretario de Organización de los Socialistas ha asegurado que el Gobierno puede contar con la lealtad institucional del PSOE ante el soberanismo catalán. Mire, la lealtad institucional el presidente del Gobierno la va a tener por parte del Partido Socialista en un asunto como este. Ahora, está claro que el presidente del Gobierno también tiene que moverse y que el Gobierno tiene que moverse. Es decir, el inmovilismo no nos lleva a ningún sitio, tampoco la ruptura. Y está claro que lo que España necesita en este aspecto son cambios y reformas. Y los socialistas tenemos claro que una reforma constitucional que profundice el Estado autonómico, que culmine en una reforma federal, es la solución. Se ha llamado tercera vía. Y parece que, he visto los últimos sondeos, que haya una mayoría de catalanes que creen que la tercera vía puede ser una solución de entendimiento, de encuentro, de acuerdo. Eso es lo que va a hacer Pedro Sánchez. Es decir, la unidad de España es algo prioritario, central para el Partido Socialista. Es que este partido ha gobernado este país muchísimos años y, por tanto, eso está en el frontispicio de nuestras señas de identidad y de nuestra forma de entender el país y la sociedad española. Ahora bien, lo que no puede ser es que ante un sentimiento en Cataluña como el que todos conocemos, el Gobierno se quede en la proclamación de las leyes y de la Constitución. Que eso está claro, es que eso es evidente, pero habrá que hacer algo más. Y le repito, el inmovilismo no lleva a ningún sitio, igual que tampoco la ruptura independentista. Lo que le ha ido bien a España ha sido el cambio y la evolución, y eso solo pasa por reformas. Y eso es lo que le va a llevar el secretario general del partido esta tarde a Mariano Rajoy. El Partido Socialista hoy está, como decía ayer el secretario general, más fuerte y más unido para conseguir aquello que la sociedad española quiere. Y vamos a ser los primeros en hacer primarias abiertas. ¿Cuándo? Cuando le convenga a España y al partido. Se han hecho primarias internas y se harán primarias abiertas a la ciudadanía para elegir candidato. Y si Pedro Sánchez
se presenta, yo estoy convencido que ganará. Ahora mismo, después de esta entrevista, comienza la primera ejecutiva, pero el Comité Federal será en septiembre. ¿Y a usted le gustaría que...? Bueno, pues yo creo que con claridad y con credibilidad. La que nos da, como le digo, comenzar una dirección nueva, una dirección renovada, y con la humildad de decirles, os necesitamos. El Partido Socialista, se ha dicho algunas veces, es la casa común de la izquierda. Y para ofrecer un proyecto político a los ciudadanos que sea merecedor de un respaldo mayoritario, tenemos que contar con muchísimas complicidades. Y una de esas complicidades es las que usted menciona. Es cierto que en el pasado, pues algunas decisiones pues muy difíciles, posiblemente algunas equivocadas, las económicas han hecho que esos sectores sociales se alejen, pero nos lo hemos tomado como un toque de atención. También lo decía ayer Pedro Sánchez, como un toque de atención. Por tanto, de atención no está mal, llevamos tres años, sí, han perdido 3 millones de votos. Sí, sí, desde luego. Pero bueno, mire, tampoco nos vamos a fustigar. El Partido Socialista ha captado el mensaje, ha hecho un congreso extraordinario en los dos sentidos y está en pie. Y por tanto, me parece que ya el tiempo del, si me permite, del velatorio, y como estoy convencido que me estarán escuchando muchos militantes, se acabó. Hemos hecho cosas mal, pero hemos hecho muchísimas cosas bien, muchísimas más. Y por tanto, el secretario general... Él habló de palabras a desterrar. Sí, enumeró una serie de desafíos que tiene España, y uno de ellos es el independentismo. Y en ese aspecto yo creo que el Partido Socialista lo tiene claro. El independentismo, es decir, lo que conlleva, que es ruptura y confrontación, es muy malo para España y para la sociedad española, porque es malo para la cohesión social y también para la igualdad entre todos los españoles. Por tanto, es uno de los desafíos más importantes que tiene la sociedad española, y como tal lo enumeró el secretario general. Pues como un dirigente que defendió siempre los intereses generales por encima de todo, incluso por encima del partido. Bueno, el secretario general, Pedro Sánchez, me ha pedido que abramos mucho el partido, quiere que haya muchísimos debates abiertos, y por tanto los va a haber, y sobre todo quiere, y eso ya creo que no es una instrucción sino una orden que me ha dado, que hablemos muy poco de nosotros mismos y mucho de los problemas de los españoles y de España. Eso es una orden que me ha dado y que la voy a cumplir. Por su parte, el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha avisado al presidente del gobierno, Mariano Rajoy, que en estos tiempos y con la situación que hay en Cataluña, tiene que ejercer su liderazgo porque, según ha manifestado el líder socialista, el tiempo del inmovilismo ha acabado. Sabemos, y el presidente del gobierno además sabe claramente cuál es la postura del Partido Socialista, y en esto no hay ningún titular que yo le pueda dar a los periodistas, en el sentido de que saben cuál es la declaración de Granada, la posición de todos los socialistas españoles, y es la reforma constitucional, es la España federal, y es la votación de todos los españoles y españolas. Y en consecuencia, el presidente del gobierno sabe que nuestra actitud en esta cuestión es clara, es firme, y es que el tiempo del inmovilismo ha acabado, o si lo prefieren, lo ponemos en sentido positivo, y es que el tiempo de las reformas tiene que comenzar. Y digo esto porque yo creo que es importante trasladar a la opinión pública española el que no es una cuestión, la de hacer política no es una cuestión de construir muros, de levantar muros, sino de construir y tender puentes. Y yo voy a estar en eso, no en construir muros, sino en tender puentes. Y los puentes que ahora mismo necesita España son los de la solidaridad que antes comentaba, con los ciudadanos y con las ciudadanas que más y peor están pasando esta crisis, y en segundo lugar, también entre territorios. Lo que tenemos que garantizar es la unión de los pueblos de España, y eso significa no construir muros, sino sobre todo tender puentes entre todos los territorios. El índice de la bolsa española se desinfló a media jornada de ayer, después de abrir al alza, alejándose de la cota psicológica de los 11.000 puntos con la que coqueteó durante los primeros instantes de la mañana. Esta situación vivida ayer en la bolsa se debió al sector bancario y a la incertidumbre que mandaba en el resto de mercados. El rey Felipe VI ha dado un paso más para dotar de una mayor transparencia a la Casa Real al anunciar que someterá las cuentas de la Casa a una auditoría externa a partir del próximo año.
renovación y mejora. Esos son los objetivos de la Casa Real, que someterá sus cuentas a una auditoría externa a partir del año que viene. Además, el rey Felipe VI ha decidido elaborar un código de conducta para la familia real y normalizar los regalos que reciben sus miembros. Según fuentes de la Casa del Rey, Felipe VI seguirá percibiendo hasta final de año el mismo sueldo que tenía como príncipe de Asturias. Y su padre, el rey Juan Carlos, conservará también la misma retribución. Este año, la Casa Real tiene asignados 7,77 millones de euros procedentes de los presupuestos del Estado. La familia real estará, a partir de ahora, conformada por Felipe VI y Leticia, Juan Carlos y Sofía y la princesa de Asturias y la infanta Leonor. Todos ellos podrán dedicarse únicamente a la actividad institucional. Felipe VI toma así una serie de medidas para trabajar en su voluntad de transparencia anunciada en su discurso ante el Parlamento el día de su investidura. Una conducta íntegra, honesta y transparente como corresponde a su función institucional. El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha exigido que se sepa el origen del patrimonio del expresidente de la Generalitat catalana, Jordi Pujol, tras confesar la regularización de sus cuentas en el extranjero. Lo que tiene que explicar, y ya, porque ya está tardando, es el origen de esos fondos. Es el origen de esos fondos. Porque política y enriquecimiento, para el 95% de los políticos en este país, y me da igual la formación política a la que pertenezcan, no supone enriquecerse. Y si hay una persona como Jordi Pujol que ha amasado una fortuna de esas características, lo que tiene que hacer, y ya, es explicar el origen de esos fondos. Y en ese sentido yo espero que, bueno, pues, que lo haga. Y desde luego sí que hemos compartido en la Ejecutiva Federal la enorme decepción de todos aquellos que se les llena la boca de hablar de patria y al final cuando tienen que hablar o escoger, mejor dicho, entre patria y patrimonio, lo que hacen es escoger entre, sobre todo, elegir su patrimonio y llevárselo a un paraíso fiscal, ¿no? O sea, hay una enorme decepción, y eso lo hemos compartido todos, y una enorme indignación por ver como una persona como Jordi Pujol, al final, se ha descubierto en que, más que patria, lo que defendía era su patrimonio. La entidad financiera Bankia ha obtenido durante solo los primeros 6 meses del año 827 millones de euros de beneficio, lo que representa un incremento del 93% en comparación con el mismo periodo del pasado año. Bankia ha obtenido un beneficio de 827 millones de euros en los 6 primeros meses del año, lo que supone un 93% más sobre los obtenidos en el mismo periodo de 2013, cuando obtuvo 428 millones. Según la Comisión Nacional del Mercado de Valores, el beneficio obtenido después de impuesto ha sido de 431 millones hasta junio, un 48% más que en los 6 primeros meses de 2013, sin incluir el efecto del préstamo subordinado otorgado por Banco Financiero y de Ahorros. Para el presidente de Bankia, José Ignacio Goiri Golzarri, estos resultados ponen de relevancia el gran esfuerzo de reestructuración que está realizando la entidad, ya que consigue elevar sus ingresos en una red de distribución notablemente inferior. Goiri Golzarri también ha querido poner en valor los 3.700 millones de euros que ha captado Bankia en depósitos y fondos de clientes en los últimos 6 meses. En lo que se refiere al margen de intereses, se situaron en 1.427 millones de euros hasta junio, un 15,7% más respecto al año anterior, con lo que Bankia acumula así 5 trimestres consecutivos de mejora de los ingresos financieros. La morosidad se redujo del 14,65% al cierre de 2013 al 14,03% en junio, mientras que el ratio de cobertura alcanzó casi el 59% al finalizar el primer semestre del año. Agentes de la Policía Nacional han desmantelado una plantación de marihuana en un piso de la pedanía murciana de Torrelaguna, al que se accedía a través de un hueco camuflado tras un cuadro. En la operación han sido detenidas 3 personas e incautadas 72 plantas de cannabis con un peso de 17 kilos y medio.
Los agentes paran a un vehículo cuando se disponía a pasar la frontera de Melilla y al no tener la documentación requerida, los requisitos previos requeridos, le comunican que debe dar la vuelta y dirigirse a Marruecos. En este momento, cuando el coche cambia de dirección, observan que hay algún elemento extraño en los bajos del vehículo, por lo que le solicitan una vez más que dé el alto, y es cuando el conductor del vehículo se da la fuga hacia Marruecos. En el interior del vehículo, en el chasis del vehículo, observan cómo hay un joven de 15 años que pretendía cruzar la frontera. Cuando lo liberan y llaman a la ambulancia, oyen un ruido en el interior del vehículo, del salpicadero, y resulta haber una mujer en su interior de 19 años con síntomas de asfixia, por lo que se llama a una ambulancia y salvan a estas dos personas. Se ha detenido a otras personas como responsables de una plantación en la que se han intervenido 72 plantas de marihuana que arrojaban un peso de 17 kilos y 500 gramos y en la que, como particularidad, estaba oculta detrás de un cuadro. Los detenidos desplazaban el cuadro que había en una de las habitaciones y accedían al habitáculo que estaba dotado con todos los útiles necesarios para el crecimiento de las plantas. No abandonamos la página de sucesos porque agentes del Cuerpo Nacional de Policía han detenido a 27 personas por trucar los cuentakilómetros de hasta 48 vehículos en diversos concesionarios del territorio nacional, con la intención de aumentar e incluso duplicar el valor de los vehículos. Los agentes han detenido a 27 personas relacionadas con una red que estafaba a la hora de variar los cuentakilómetros de los vehículos de segunda mano. Eran tres personas que trabajaban por encargo y acudían desde Madrid a cualquier provincia de España donde los reclamaran los dueños de concesionarios o talleres. Estas personas acudían con unos elementos de diagnosis muy avanzados y modificaban los kilometrajes de los vehículos entre 80.000 y 120.000 kilómetros, con lo que conseguían duplicar el valor por lo que luego los dueños de los concesionarios vendían los vehículos. ¿Y todo esto surge por una denuncia, no? Sí. La primera denuncia, las primeras noticias que tiene la Policía Nacional es una denuncia de un ciudadano en Ponferrada que comunica que su vehículo, el vehículo que ha adquirido de segunda mano, ha sido trucado en relación a los kilómetros. Lo había comprado un concesionario de Toledo, por lo que los agentes acuden a este mismo y comprueban que hay otros cinco concesionarios en Toledo, uno más en Madrid, otro en Jaén y en diversas provincias españolas, que también han solicitado los servicios de estas tres personas para modificar los kilometrajes. Por lo tanto, hay 27 detenidos entre los dueños de los concesionarios y los tres manipuladores. Eso te iba a decir, ¿no? Que estaban perfectamente al tanto no solo los que manipulaban, sino los que compraban los coches manipulados. Efectivamente, los dueños o los responsables de los concesionarios y de los talleres eran los que reclamaban los servicios de estas personas, por lo tanto también están imputados por delitos de estafa. Sí, hay 24 concesionarios hasta el momento implicados en Madrid, en Ciudad Real, en Toledo y en Jaén. Que manipulaban los cuentakilómetros, tenían amplios conocimientos y además de elementos para el diagnóstico muy avanzados y llegaban a cobrar hasta 900 euros por vehículos de alta gama. A la hora de comprarnos un vehículo de segunda mano debemos consultar con el fabricante o con la Dirección General de Tráfico el kilometraje real que tiene el vehículo. Además debemos ver si hay coherencia entre el desgaste interno de pedales, de volante, con los kilómetros que nos dicen que tiene este vehículo. Hacer una media entre los años que tiene el vehículo y los kilómetros. Normalmente unos 12.000 kilómetros son los que se estiman por año que gastamos el vehículo. Después, si las ruedas son las ruedas del vehículo, si tiene menos de 50.000 kilómetros deben ser todavía las originales. Este es un dato también a tener en cuenta. Y no fiarnos de chollos, de gangas, de un precio que sea muy por debajo del valor de un vehículo en el mercado. Según un estudio elaborado por la empresa LG durante el verano, la pareja más fresca que busca el 95% de los españoles para combatir las altas temperaturas es el aire acondicionado. Llega el verano y las actividades al aire libre se apoderan del tiempo de ocio, pero no durante todas las horas del día y, por supuesto, no para todos los españoles. Según un estudio elaborado por LG, la mayor parte de los españoles se rinde ante el exceso de calor. Puede ser, depende, puede ser, puede ser. O sea, te mueres, como no tengas aire acondicionado o ventilador en casa estos días. Y es que cuando las temperaturas suben, los españoles cambian hasta de pareja en busca de otra compañía ideal.
que el 95% de los españoles considera el aire acondicionado como la mejor compañía para pasar el verano, muy por encima de cosas tan típicas españolas como pueda ser tomarse una cervecita, salir a una terraza, tomarte un refresco e incluso ir a la playa. Y para disfrutar de este acompañante perfecto, desde luego hay horas que no perdonan. 2 de cada 3 españoles encuestados aseguran que a la hora de la siesta lo mejor es quedarse durmiendo en casa con el aire acondicionado puesto. El calor agota, irrita y hasta hace que se eleven los malos humos en casa. Más del 80% de los encuestados piensa que el calor afecta al estado de ánimo y puede potenciar las discusiones en el hogar. Yo me pongo muy, muy nerviosa, muy irritable y no me gusta. El exceso de calor, el exceso de frío, todo el clima influye mucho en eso, yo creo, sí, sin duda. Y ya si hablamos de sexo... En algunas ocasiones si hace demasiado calor... te quitan las ganas. Todo te molesta, no te pegues a mí, me das calor. Un 50% de los españoles, y entre ellos, sobre todo mujeres, dejarían de tener relaciones sexuales por exceso de calor. Sí, contar o no contar con un equipo de aire acondicionado durante el periodo estival puede influir en nuestros planes de ocio, en las relaciones familiares, de pareja y hasta en la elección de las vacaciones. El precipitado anuncio de cierre del Colegio Mayor San Juan Evangelista obligó ayer a trasladar el material acumulado durante décadas en su club de música, además de las maletas y cajas con las pertenencias de los colegiales que esperaban regresar en septiembre con el inicio del curso universitario. Porque estamos ayudando a sacar los enseres del club de música, porque como es sabido Unicaja tiene intención de abandonar este colegio y bueno, ha comunicado al club de música y de jazz y música del San Juan Evangelista que tenía que sacar todas sus pertenencias y todos sus enseres del mismo. No sabemos cuáles son las intenciones reales de Unicaja. Han dicho que sí, que lo quieren dejar cerrado. Nosotros esperamos que no lo hagan. No deberían hacerlo. No sabemos lo que van a hacer. Nosotros, desde luego, no vemos, ni contemplamos siquiera un cierre definitivo, ni siquiera un cierre. El club de música debe continuar seguro. Yo no soy portavoz suyo, obviamente, no puedo hablar por ello. Pero, en fin, no es una... el club de música es un activo, no solo del San Juan Evangelista, es un activo de la cultura de este país. Un activo importantísimo, no puede de ninguna manera cerrarse ni cesar aquí la actividad. Esto debe ser un capítulo, un pequeño punto y aparte, pero un punto que sigue también. Con la llegada del calor, como cada año, se suele cambiar la escuela y el trabajo por la playa, algo deseado por muchos para disfrutar del sol y del mar, y por otros porque es ahora cuando empieza su temporada laboral. Este es el caso de los socorristas, que en esta época se convierten en verdaderos ángeles de la guarda para los bañistas. Ha llegado el calor y con él los días de playa y sol. Lo que para los bañistas es un día de descanso, para otros es un gran día de trabajo. Los ángeles de la guardia de los bañistas esperan sobre sus altas torres de vigía o recorriendo la orilla velando por la seguridad de los ciudadanos. Un trabajo duro pero gratificante, según ha indicado a EFE Andrés Guaje, un joven de 29 años que lleva más de 10 veranos cuidando de niños perdidos, golpes de calor y bajadas de tensión. La primera asistencia, controlar los grupos de niños, los grupos de mayores, estar previniendo el tema de que se hidraten, a las personas mayores, estar controlándole que están a la sombra, que realmente que se utilice la crema, sobre todo para los niños también, que se utilicen las cremas, los protectores solares, y estar eso, constantemente mirando al mar, aunque muchas cosas también pasan en la arena, pero bueno, constantemente mirando al mar. Las pequeñas urgencias como estas son el trabajo diario de estos socorristas. Los rescates no son comunes, pero estos socorristas cumplen una función tranquilizadora y de seguridad muy agradecida por todos los veraneantes. Con los 44 millones de dólares recaudados por la última película de Scarlett Johansson, Lucy, el superpoder que se confirma que tiene la actriz estadounidense es el poder de atracción en las taquillas. Lucy, la película donde Scarlett Johansson encarna a una mujer con poderes sobrenaturales, recaudó 44 millones de dólares el fin de semana, liderando así la taquilla en Estados Unidos y Canadá y superando a Hércules, que reunió 29 millones de dólares, quedando en segundo puesto.
Ambos estrenos superaron las expectativas de sus estudios e inyectaron vida a la cartelera de verano en los cines americanos. Respecto a la cinta de ficción, El amanecer del planeta de los simios, que había encabezado la taquilla en los dos últimos fines de semana, terminó en tercer puesto con una recaudación de 16,4 millones. Lucy, dirigida por el especialista en films de acción Luc Besson, presenta a Johansson como una mujer que puede detener el tráfico y mover objetos con la mente, después de que una droga introducida en su cuerpo provoque que su cerebro comience a operar a niveles anormalmente veloces. La cinta fue rodada con un presupuesto relativamente bajo. Nikki Rocco, presidenta de la distribución doméstica de Universal, declaró que el estudio tenía puestas sus esperanzas en el film, debido a la originalidad de la historia. Sin abandonar el mundo del celuloide, una de las sagas con mayor éxito en los últimos años presenta el tráiler de su nueva propuesta, Los Juegos del Hambre sin Sajo, parte 1, saga con la que consiguió el éxito internacional la actriz Jennifer Lawrence. Llega uno de los tráilers más esperados del año, Los Juegos del Hambre sin Sajo, parte 1, la nueva entrega de la famosa saga. La historia transcurre en Panem, la nación que se fundó en Norteamérica tras un evento apocalíptico desconocido. Su capital, Capitolio, está situada en las Montañas Rocosas y controla los 12 distritos restantes. Años antes de los sucesos que ocurren en los Juegos del Hambre, esta ciudad vivió sus días oscuros, una guerra civil en la que los distritos se rebelaron contra Capitolio y que terminó con la desaparición del Distrito 13. Los Juegos del Hambre sin Sajo, parte 1, llegará a los cines el 21 de noviembre, protagonizada por Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, Woody Harrelson y Liam Hemsworth, entre otros. Su segunda parte, Los Juegos del Hambre en Llamas, recaudó la increíble cifra de 864 millones de dólares en las taquillas de todo el mundo. Ahora sin Sajo, espera repetir éxito. Y acabamos nuestro repaso a la actualidad con un apunte del pasado, repleto de mala suerte, ya que un estudio reciente ha puesto de manifiesto que hace 66 millones de años los dinosaurios podrían haber sobrevivido de no padecer una cadena perfecta de acontecimientos. Los dinosaurios podrían haber sobrevivido al impacto del asteroide que acabó con ellos si hubiera tenido lugar un poco antes o más tarde en la historia. Un estudio reciente realizado con los registros fósiles actualizados e instrumentos de análisis mejorados ha ayudado a los paleontólogos a construir una nueva historia de la desaparición de estas criaturas prehistóricas hace unos 66 millones de años. Los autores del trabajo, cuyos resultados se publican en Biological Reviews, encontraron que los pocos millones de años antes de que un asteroide de 10 kilómetros de ancho impactara lo que hoy es México, la Tierra estaba experimentando una agitación ambiental que incluía una extensa actividad volcánica, un cambio del nivel del mar y variación de las temperaturas. En ese momento, la cadena alimentaria de los dinosaurios se vio debilitada por la falta de diversidad entre los grandes dinosaurios herbívoros de los que otros individuos alimentaban, probablemente debido a cambios en el clima y en el medio ambiente. Esto creó una tormenta perfecta en la que los dinosaurios eran vulnerables y tenían pocas probabilidades de sobrevivir tras el impacto de un asteroide. El impacto habría causado tsunamis, terremotos, incendios forestales, cambios bruscos de temperatura y otros cambios ambientales. Como las cadenas alimentarias se derrumbaron, esto habría acabado con una especie de dinosaurio tras otro, sobreviviendo únicamente los que podrían volar, que evolucionaron hasta convertirse en las aves de hoy en día. Los investigadores sugieren que si el asteroide hubiera golpeado la Tierra unos pocos millones de años atrás, cuando la variedad de especies de dinosaurio era más diversa y la cadena alimenticia era más robusta, o más tarde, cuando las nuevas especies tuvieron tiempo para evolucionar, entonces muy probablemente habrían sobrevivido. Y hasta aquí nuestra cita con usted y con la información de cada día. Gracias y hasta mañana.